Amigos, bienvenidos a la novena emisión, un poco atrasada, de Libros para afrontar el fin del mundo. Tuvimos vacaciones. Ajá. Pedimos vacaciones y afortunadamente nos fueron concedidas. Sí. No sin un poco de presión por parte de nuestro público, el cual agradecemos obviamente esa presión. Y pues aquí estamos haciendo el noveno capítulo, una semana más. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues bien, encerrados todavía todos. Sí. El día de hoy, bueno, mi compañera lleva por nombre Dot. Dot, y yo me presento, soy Flick. Gran nombre. Gran nombre, sí. Parece una película. ¿Sí? Como de bichos, algo así. Muy raro. Pero bueno, ya estamos aquí. Qué difícil fue encontrar una canción para este libro, ¿no? Sí, la verdad es que no tiene tanto que ver, pero bueno. No tiene nada que ver. Pero, bueno, no, sí tiene algo que ver, tiene algo que ver, pero... Si le buscas siempre puedes encontrar alguna... Pero fue muy complicado elegir una canción para esta semana. Llevamos como una hora, creo, y no pasaba nada. No se nos ocurría nada, pero bueno, encontramos esa gran canción y pues ya comenzamos con el título de esta semana, que es El Confabulario, de Juan José Arreola. Este libro se escribió en 1952, tiene 160 páginas. En Amazon lo pueden encontrar en 138 pesos y les vamos a anexar también al PDF por ahí, por si lo quieren leer. ¿Qué te pareció el libro? Yo ya lo había leído. ¿Ya lo había leído completo este? Sí. Ok, yo jamás había leído este. Había leído El Bestiario. Uh-huh. Buen libro también. Digamos que diferente. Tiene una escritura diferente, Arreola. O sea, al principio cuando lo empezamos a leer, los dos fui como... ¿Y si nos tomamos vacaciones una semana? Si nos tomamos vacaciones eternas. Ajá. Complicado de hablar. Creo que es el autor del cual se nos ha hecho un poquito más complicado como saber qué vamos a decir. Bueno, estábamos hablando de eso hace un rato y creo que sobre todo es por los primeros dos cuentos que empezamos y fue como... neta, no tengo ni idea de qué podríamos hablar con respecto a Arreola. Sí. Más allá de como su historia y todo... hablar sobre sus cuentos puede ser complicado. Sí, porque aparte no tienen tantos elementos en común. Como no que tienen. De repente brinca mucho de un tema a otro. Sí tiene un estilo muy característico, pero digamos alguna temática o algo en lo... ¿Repetitivo sí, o no? No. Entonces, pero pues sí se complicado. Lo achaco a los primeros dos cuentos. Ya después se vuelve un poquito más... como más fácil la lectura. Yo un poco, digo, lo platicábamos, pero me parece que es esto que ya habíamos comentado en una ocasión, de que obviamente cuando tú arrancas un libro, pues te tienes que acoplar un poco a la escritura, a la forma en la que te están planteando las cosas y todo. Yo creo que obviamente los primeros dos cuentos dices, ah, qué pedo que estoy leyendo, y ya una vez que le vas agarrando más la onda, pues como que se te va haciendo mucho más fácil el resto de la lectura, muy disfrutable. Uh-huh. O sea, los primeros dos sí están como que... a lo mejor todavía está el tercero, pero ya una vez que le agarras la onda, está muy disfrutable. Hay unos cuentos muy buenos. La sí. Verdad, me gustó bastante el libro. A mí también, sí, me gusta. Y pues el bestiario también. Sí, en El Bestiario, digamos, lo interesante es cómo le otorga a los animales características de, pues, de humano. Entonces eso está muy bueno, que es un elemento que en algunos cuentos de este libro también encontramos, como mezcla características de animales con condiciones pues humanas, ¿no? Entonces eso también, ese sí es un elemento que hay por ahí en común, pero ni siquiera es en todos, solo es en uno que otro. Bueno, empezamos a hablar entonces sobre Arreola como autor. Él nace en Zapotlán el Grande. De hecho, El Confabulario empieza con una como autobiografía pequeña que está muy bien escrita. O sea, como que es parte también de los cuentos, a mi parecer. Y empieza así. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Y ahí te va contando, pues, básicamente cómo fue su vida, los oficios que tuvo y cómo se introdujo en la literatura. Que realmente todo eso es a partir de su papá, que tenía ahí unos librillos en la casa. Y su hermana, que cuentan que era muy aficionada a la lectura.
Pues es que toda su familia, porque era bastante grande, creo que son 14 hijos, todos empiezan a meter, no me acuerdo qué número es él, pero empiezan a meterse en eso, se empiezan a aprender los textos y todo, y era algo que era parte de su vida. De hecho, cuenta la leyenda que él era niño recitador. O sea, que se sabía Ah, tan de sí. memoria los textos que casi casi le decían como, a ver, di Ajá, este. era famoso en Zapotlán por eso. Y entonces desde muy pequeño empieza a leer autores pues más complicados. Y obviamente eso repercute en su vida porque cuando él está niño está la Guerra Cristera. Entonces eso corta su educación porque pues era como más complicado las escuelas y todo. Entonces él realmente todo lo que genera es autodidacta. Yo creo que fue a... Sí, dicen que tercero, cuarto de Ajá. primaria máximo, y ya a partir de ahí, pues digamos que ya no tuvo como tal estudios, pues Escolares, oficiales, ajá. ¿no? Porque sí tuvo otro tipo de estudios. Él era muy aficionado al teatro, entonces estuvo inscrito en Bellas Artes, cursando como una especie de Ahora carrera me lo estoy preguntando de cómo teatro. antes sí podías entrar a cualquier lado Sí. sin nada, ¿verdad? Qué loco. Sí, él sale de Ciudad Guzmán, de Zapotlán, y se viene a la capital como a probar suerte, pero él está enfocado en el teatro. Realmente es una de sus más grandes pasiones. Sí. Pasión que lo termina llevando a Francia. Por eso elegimos la No, canción. eso está Esa la es su relación. referencia. Entonces lo lleva a Francia, obviamente pues una persona tan culta con tantas pues inquietudes y todo, con la posibilidad de conocer, pues eso como que abre todavía mucho más su panorama, ¿no? Regresa y pues se vuelve, yo diría que una parte fundamental de la literatura mexicana, a lo mejor no tanto como autor, que Que estábamos también. platicando que sí es muy reconocido, pero es un autor al cual no tiene tanta difusión, pero sí tuvo un papel muy importante porque fue maestro de varios autores pues que a la postre serían muy reconocidos como parte de la literatura mexicana, ¿no? Como José Emilio Pacheco, José Agustín, Octavio Paz, Elena Poniatowska. Entonces, Que de hecho hay un chisme ahí. chisme, hora de Ajá. chisme, tan, 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 tan. Cuenta Elena Poniatowska. Es que apenas salió eso hace pocos años, ¿no? En un libro de ella. Que entre sus amigos ya era como un saber que uno de sus hijos es de Es de Juan Juan José José Arreola. Arreola. Pero lo que es chisme o no es chisme es que ese hijo es fruto de una violación. Ajá, ella dice como que obviamente pues él abusaba de su condición como de, pues de La maestro y diferencia de la diferencia de edad. edades y todo, que ella como que pues estaba muy, muy chavita y no sabía nada y pues de ahí nació el hijo más grande Sí, de porque ella Elena. ahí tenía 22 años. Sí. Entonces Entonces ya ahí, hasta chisme les ajá, tocó. ahí se acaba la hora del chisme. Él también en esta parte de la actuación hay un momento en el que se introduce en la televisión mexicana con varios programas que transmitieron, que cuenta la leyenda que eran de hecho de los programas así más reconocidos de cultura en México. Y digo, buscándolos en internet realmente no No los pudimos aparece. encontrar. Uno de nuestros primeros acercamientos con el autor es justamente porque mi papá nos contaba mucho acerca de Arreola como en estos programas disfrazado con capas y con sombreros y todo muy como muy extravagante y luego pues nosotros de repente veíamos, bueno, vimos como las entrevistas y es como no, pues nada que ver, ¿no? Pero No, sí es medio extravagante tal vez, pero yo estaba esperando verlo con capa. ok, no, yo no Honestamente, estaba esperando hasta verlo con capa. busqué Arreola con capa para ver En si Google, encontraba okay, algo. raro. Pero sí fue una parte también de creación de cultura muy importante en México a través de su trabajo como editor, como traductor, como todo, porque cuando regresa de Francia se mete en el Fondo de Cultura Económica, que ahí es cuando empieza a hacer como traducciones y cosas así, y ya después todo el trabajo que genera, porque realmente lo que mencionan los autores a los que él ayudó es que Arreola como que abrió las puertas muy fácilmente. Entonces, cosa que era rara en la literatura mexicana en ese momento, y bueno, yo creo que en general, no solo en la literatura mexicana de ese momento.
Y él agarra y los empieza a apoyar para revisar sus textos y todo, y si encontraba algo de lo que pudieran como que mejorarlo, fuera José Agustín, fuera Pacheco o lo que sea, él los seguía citando como en su casa para ir mejorando sus textos, y posteriormente pues fueron los que publicaron. Pues realmente sí dio pie a toda una generación de escritores, que es algo muy importante que hizo. Y otra de las cosas, digamos, de las cuales pues le debemos, es yo creo que uno de los lugares más bonitos que hay en la Ciudad de México. A mí me gusta mucho. Aquí Dot está haciendo cara como de que no tanto. Pero la Casa del Lago, que lleva por nombre Juan José Arreola, él es realmente el que se encarga como de darle su uso. Según lo que estaba escuchando. Había sido como donada a la universidad, pero la universidad no había hecho nada con ella, y entonces se las iban a retirar. Y pues cuando se las van a quitar, le dicen como, oye, ¿qué puedes hacer aquí? Y dice, ah, pues la podemos arreglar. Era muy aficionado al ajedrez, y entonces había tenido como un club de ajedrez, y pone, se lleva todas las mesas y todo, lo pone ahí, y empiezan a hacer lectura de poesía en voz alta. Que es realmente de los, digamos, en México, como de los primeros que empieza a hacer como la poesía en voz alta, así como en talleres. Y hacen en la inauguración, cuentan que hacen una presentación del ballet folclórico en el lago. Hoy podemos de repente presenciar el lago de los cisnes, en el lago de Chapultepec. Pero esa fue la primera vez que se hizo un espectáculo en el lago, literal encima del lago, con unas tarimas, pusieron unos tambos y fue el ballet folclórico y posteriormente ahí hacían las lecturas de poesía. Y de hecho, pues obviamente él era de los que también se ponía a leer, y cuentan que la gente que se acercaba eran los globeros, los de los hot dogs, todo, y la gente se acercaba ahí a escucharlo porque realmente, o sea, sí hay entrevistas en YouTube y es una persona que pues se nota que el lenguaje es lo suyo. Sí, y le encanta Independiente, hablar, ¿no? ajá, Sí. no. Definitivamente, o sea, las entrevistas realmente es que lo tienen que interrumpir para que no sea nada más como un soliloquio, porque se puede aventar horas él solo y dice que pues es porque él habla para pensar. Entonces todo el tiempo lo que está generando es pensamiento a través de estar haciendo eso. Por eso yo creo que además de que toda su conversación todo el tiempo está saltando de una cosa a otra y te cuenta historias, muy, muy interesante escucharlo. Ahora ¿Algo más sí. que quieras decir sobre el autor, así en general? Bueno, a mí me llama mucho la atención el tema de que su estilo literario lo definen como prosa en verso, porque digamos que mezcla pues elementos de poéticos dentro de su verso. Entonces, eso es lo que hace como justo esta mezcla que es muy característica. Entonces, ese sería el elemento con el cual se van a encontrar cuando lean una obra de Juan José Juan Arreola. José Arreola, sí. Iba a decir José Revueltas, ya, voy. Bueno, entonces nos aventamos la contraportada. Los textos de Arreola son variados, amenos, en ocasiones disparatados y con un tinte fabulesco. El confabulario comprende una serie de cuentos cuya cohesión solo puede atribuirse al eterno amor de su autor por el lenguaje, la expresión y la palabra. Muy bien, brillante. Gracias. Vamos ahora sí a hablar sobre algunos de los cuentos que encontramos en el confabulario. Mención especial o algunos de los cuales no, nos vamos a hablar un poquito más a fondo. Comenzamos con uno que lleva por título La Migala. No, no se los queremos contar todo, espero. Espero no contárselos todo. Pero en este texto. Habla sobre una persona que compra una araña y la libera en su casa como para sentir el miedo De morir en cualquier de momento. morir en cualquier momento. Y entonces te está narrando como pues realmente estas sensaciones y este sentimiento como de ansiedad, de incertidumbre, de que en cualquier momento puede aparecer la araña y picarlo. Y vive con esa tensión. Realmente como para eso la compró. Sí, porque él
ya pasando un tiempo, ni siquiera sabe si sigue viva, si está ahí, pero tampoco la quiere buscar. Entonces es... Él, le gusta como esa sensación, porque al final, justo en el último párrafo, dice como que si no estuviera la migala, la araña, estaría como pensando en su amada, como que no es correspondido. Entonces finalmente él decide como adoptar esto, digamos, este sufrimiento pues un poco artificial o provocado para no tener el sentimiento que le provoca el saberse no, pues no correspondido por su amada. Así que ese es el remedio. Exacto, eso es lo que tienes que hacer. Muy bien, ¿alguna otra cosa? No, no, pues está muy bueno, es muy cortito, pero está muy sí, bueno. Sí, solo es como dos páginas, sí, una cosa sí, así. Y de hecho, Arreola dice que en esos cuentos, eran de... Muchos eran de, no sé, bastantes cuartillas, 20 cuartillas, y él las fue reduciendo para que quedaran la mayoría entre 3 y 5 páginas. Entonces, hasta que él logró tener como eso ya tan sintetizado, fue que se sintió contento como para poder hacer la publicación del confabulario. El siguiente cuento es el guardaagujas. Está bastante... Es de los mejores... Yo digo que es de los que más... De los que más nos gustó. Bueno, de los que más a mí me gustó. Es un personaje que está en un... Es que está muy raro. Llega como una estación de tren. Y él tiene un boleto para ir a T. Así se llama el lugar, T. Total, que ahí hay otra persona y empiezan a platicar que si el tren, que cuándo va a pasar. Porque lo primero que le dice el señor al que se encuentra es que vaya buscando la pensión para quedarse ahí un largo rato. Y el otro le dice como, pues yo tengo mi boleto, ya lo pagué, mañana tengo que llegar a T. Total, y dice, híjole, es que va a estar medio cabrón porque, bueno, ya hay una grosería. Dice, va a estar medio difícil porque aquí, pues, el tren pasa una cuando se le da la gana. Y va a donde se le da la gana. Sí. Entonces empiezan a tener toda una conversación sobre el tren y todas las diferentes como lugares a donde puede ir o cosas que él tendría que esperar al subirse o si no se sube o qué lugares que se empezaron a crear porque ahí los abandonó el tren. Entonces está bastante, o sea, como que usa demasiado su imaginación en muchos cuentos, lo que se me hace muy divertido. Este es de... Ahora, esos. Yo creo que este cuento tiene un trasfondo. Yo creo que el tren es un poco como la vida, porque incluso el personaje que está en la con el cual se encuentra el viajero le dice como, pues mejor no, como que no tenga decidido a dónde va a ir, o que a lo mejor si lo piensa mucho podrá llegar. Y yo creo que tiene que ver con esto de que, bueno, pues hoy estamos aquí y mañana podremos estar en una situación completamente diferente. No necesariamente porque yo diga, ah, yo ya tengo mi boleto, ¿no? Digo, nosotros estamos en una edad en la que, bueno, yo ya un poquito más grande, pero en la que a lo mejor en algún momento dijimos como, ah, voy a estudiar esto porque quiero llegar a tal lado. Y de repente, pues te subes al tren y terminas llegando a otro lugar, o terminas tardándote mucho más, o mil cosas que te van sucediendo en el camino. Yo creo, mi interpretación, que lleva ese, como ese doble sentido. Sí, está muy bueno el cuento, pero creo que tiene esa parte de decir, pues esta es la vida y tú súbete y a ver a dónde llegas. Como que sí piensa dónde quieres ir, pero quién sabe qué pasa en el camino, ¿no? Y por ejemplo, los lugares que decía que la vía ni siquiera era vía, nada más estaba así como pintada con gis. ¿Qué dirías de eso y la vida? Y el final está todavía... Yo digo que el final está genial porque... Se le olvida dónde va. No, bueno, sí se le olvida al final, dice a dónde vas y dice... A X, sí, cambia completamente la letra, es como, pues si estabas muy decidido ir a tal lado, ¿no? Entonces, es justo esta parte de los cambios que tiene como la, pues sí, el camino, ¿no? Está muy divertido también el cuento. Sí, está muy bueno. Las historias. El que sigue es Pueblerina, este es sobre un abogado al que le salen cuernos.
Y de pronto él está como muy preocupado de qué va a pasar, qué va a pensar la gente sobre él y todo, pero realmente la gente y su esposa y todo el pueblo lo trata como normal, pero él al mismo tiempo ya tiene un instinto de toro. Ajá. Entonces, si la gente le molesta o pasa algo, él empieza Es a como agresivo, atacarlos. ajá. Sí. Hay una parte aquí. A decir verdad, nadie le echaba sus cuernos en cara. Nadie se los veía siquiera. Pero todos aprovechaban la menor distracción para ponerle un buen par de banderillas. Cuando menos, los más tímidos se conformaban con hacerle unos burlescos y floridos gallegos. Algunos caballeros de estirpe medieval no desdeñaban la ocasión de colocar a don Fulgencio un buen puyazo, desde sus engreídas y honorables alturas. Entonces ya se vuelve como que la atracción del pueblo, ¿o qué? Porque al principio todo el mundo lo empieza a buscar porque dicen, oye, sí es como muy agresivo, lo quiero como como mi abogado. Pero ya después todos lo empiezan a tratar como toro. Sí, ahora para mí, como, o sea, literal le ponían los cuernos, ¿no? ¿Tú no entiendes eso? Puede Por eso ser. dice que, o sea, aprovechaban para ponerle un par de banderillas y pues como incluso los más tímidos daban como su puyazo. Porque uno de los temas que sí podemos encontrar en algunas partes de de los cuentos es, pues es como el adulterio, ¿no? Incluso hay una parte en la cual habla del matrimonio, no una, en varios cuentos habla sobre el matrimonio y define al matrimonio como un castigo. Entonces, no sé si era muy, no sé si estaba felizmente casado, pero algo me dice que no. Entonces, bueno, eso es lo que yo entendí por el de Sí, por el de puede la ser. pueblerina. Sí, tiene sentido. Entonces, eso en cuanto al de Pueblerina, pasamos al siguiente cuento. Y es El prodigioso miligramo. ¿qué es el mejor, no? De todos, número uno, ¿tú dirías? ¿Ya vamos a entrar en eso? Pues a Sí, mí es es el el que más me mejor. gustó. Sí, yo Sí, también el creo que es el prodigioso mejor. miligramo. Son unas hormiguitas. Además es un gran nombre, ¿no? Sí, y aparte está muy bien hecho. Es de los más larguitos del libro. Pero está muy bien escrito y muy fluido. Tiene muy como muy claras sus referencias y todo. Me gustó bastante. Es sobre una hormiguita que encuentra un prodigioso miligramo. ¿Qué es eso? Pues nada. Pues quién sabe. Como que encuentra una cosa que justo es del tamaño perfecto, del peso perfecto para que la hormiguita la cargue, ¿no? A diferencia de otras hormigas que cargan piedras más pesadas, hojas muy grandes, esta es perfecta para que la cargue la hormiguita. Y entonces, cuando llega al hormiguero, le dicen como, no, ¿qué es eso? ¿No? No vale nada. No, de hecho agarran y le dicen como, creo que lo que trae es un prodigioso miligramo, entonces tengo que entregarla a la policía. Y entonces, porque tiene el hormiguero todo un sistema social bien tremendo. O sea, tienen reporteros, tienen policía, jueces, o sea, tienen de todo, ¿no? Está bastante chido eso. Y total que entonces le meten a un juicio por tener el prodigioso miligramo y la acaban como condenando. Y la hormiguita está medio vuelta loca ya en su celda y se acaba muriendo. Pero antes les dijo a todos que eran como unos tontos y que iban a ver lo que, pues casi casi lo que se perdían. Y después se empieza a hacer como toda una revolución dentro del hormiguero del prodigioso miligramo. Se empieza a hacer como una cuestión ya religiosa alrededor de este objeto. Pero se empieza a deformar. En que todo el mundo empieza, las hormigas Dejan de salen. hacer lo que hacían, digamos, como su parte dentro de este mundo perfecto de hormiguitas, para empezar a buscar, pues este prodigioso Miligramo. miligramo. Pero como la primera vez que llegó no lo habían como reconocido, entonces ya todo el mundo empieza a llevar lo que Cualquier sea cosa, y sí. decir que sí es el prodigioso miligramo y pues toda la estructura social del hormiguero se empieza a ir al diablo. Y de hecho ya acaba el prodigioso miligramo. Ay, ¿cómo voy a repetir eso? Pero es una gran palabra, no me arrepiento de nada. En realidad son dos, pero está bien. Cállate. Acaba así como en el olvido. Ya todo el mundo no le importa más que como el símbolo para poder salir y ya no hacer nada en toda su vida, porque a los que encontraban uno les daban como una renta vitalicia y ya, con eso quedaban.
Y pues sí, toda la, el hormiguero se va al diablo. Sí. Ahora, ¿tú crees que tiene un, o sea, un trasfondo? Claro que no, el prodigioso miligramo existe, güey. Ok, está Y bien. el trasfondo es que al final todo se va al demonio. Sí, yo creo que tiene un trasfondo. No creo. No, yo creo que tiene. A mí me recordó mucho con alguna lectura que hice en algún momento en la facultad, de Engels, que es el origen de la propiedad privada y la familia. Me parece que lleva por el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Perdónenme, mis compañeros de facultad, si alguien está escuchando esto. Pero Engels dice que hay un momento en el cual alguien dijo como, Esto es mío. esto es mío, y los demás se lo creyeron, y ahí fue cuando se creó realmente la propiedad, ¿no? Y en este cuento, una vez que ya se dan cuenta que sí era real el prodigioso miligramo y todo, hay como un momento de desconcierto y una de las hormigas dice, perdón, seis hormigas llegan con cosas que no son prodigiosos miligramos y dicen como, aquí está. Y como las otras tienen miedo de decirle, no, no es cierto, eso no es, dicen, ah, ok, está bien. Y ahí es donde todo se va a la chingada. Llevo dos groserías. Porque, pues ya, como que realmente le. Pues sí, toda la estructura empieza a cambiar a partir de ese momento en el cual las demás hormigas le creen a estas seis que eso es otro prodigioso miligramo, aunque realmente nunca lo fue. Bueno, pero ahí es más por el miedo de que no se desestabilice, que al final es lo que acaban consiguiendo. Porque las hormigas, que era como un consejo de hormigas, tienen miedo de que todas las otras empiecen como en una especie de rebelión o algo, porque no están aceptando. Por lo que le pasó a la otra hormiga, de que se murió sola y su prodigioso miligramo quedó ahí. Entonces, realmente es más por el miedo de desestabilizar que agarran y lo aceptan. Pero sin ver las Pero consecuencias, por que lo es que que sea, ya. finalmente ahí, en ese momento, pues es donde el sistema cambia completamente. Yo creo que Porque el las sistema. otras, ya cualquiera puede llevar cualquier cosa y no va a pasar nada. Y entonces todo el mundo empieza a buscar eso. No, pero entonces en realidad empezó cuando dijeron que sí era un prodigioso miligramo, cuando Pero lo era aceptaron. innegable que lo era, porque todas lo vieron y de acuerdo a lo que narra, pues sí, era un prodigioso miligramo, brillaba y todo. Era, o sea, nadie podía decir, ah, no es cierto, eso no es. O sea, yo no creo que lo. Bueno, pero le empezaron a hacer un culto a su alrededor y eso es lo Sí, que genera todo lo incluso generan demás. como una religión y Sí. todo. Bueno, está muy Entonces fue bueno. la religión. ¿Es lo que estás diciendo? Sí, no crean en Dios, Ok. no es cierto. Sigamos entonces. Luego va Baby HP y Anuncio. Baby HP y Anuncio. Están chidos Son esos diferentes, también. pero, o sea, son dos cuentos distintos, pero tienen como una misma temática, que es como si fuera un infomercial. Te está contando así como el de Baby HP, es como que ah, ya no sabes qué hacer con tus niños porque se mueven mucho y quién sabe qué, úsalos para hacer energía. Ponles esta mochila y no sé qué tanto Ajá. y todos sus movimientos te van a servir para como para tener energía. Incluso se las puedes vender a tus vecinos, ¿sí? ¿Cómo qué pedo? Está Sí, chido. está muy bueno. Está chido. Le decía a mi hermano que se lo voy a poner, pero no va a ganar ni un céntimo, Sí. entonces mejor no. Pero sí, empiezan a generar como energía a través de estas cosas. Y de hecho, dicen que ya la gente hasta va a estar contenta cuando sus hijos estén haciendo como un desmadre por todos lados, porque va a significar para ellos tener como eso. Y el de Anuncio es de pues una chica plástica. Una muñeca, pues Sexual. sexual realmente. Aunque él, digamos, él lo ve como sexual para a su vez como Liberar a las liberar a la mujeres. mujer, exacto. Porque digamos que como que siente que la mujer tiene toda su carga sexual. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasaría si tienes esta muñeca con la cual pues puedes hacer todo lo que quieras? Le puedes elegir el pelo, le puedes elegir absolutamente todo. Y entonces al final dice como que eso liberaría a la mujer, ¿no? Sí, pero no creo que No, realmente. yo tampoco Ajá. creo que sea eso, o sea, pues lo quiere Sí, vender, lo lo que es quiere un vender, anuncio, lo estoy quiere de acuerdo, vender. lo quiere vender. Pero está bueno el cuento también, la forma en la que está escrito, les digo, es como de anuncio, entonces está como muy dinámico y todo, está muy bueno. Luego tenemos la parábola del trueque. En el cual nuevamente la mujer juega un papel interesante, como que sí tenía sus temas con las mujeres, ¿no? De hecho, a él y a. Creo que es a Torri, que era como su. También ese sí tuvo influencia sobre Arreola.
los categorizan como misóginos. Sí, pues un poquito, dos, tres. Y en la parábola del trueque, literal, las personas cambian a sus mujeres Unas nuevas. por unas nuevas que están más chidas, ¿no? O sea, Sí. que son de cabello dorado y como, no sé, son como una especie medio de robots, ¿no? Sí, yo me las imagino robots. Y uno no la cambia, que es lo interesante. Un poco como que se saca de onda y por eso no la cambia. Pero luego la mujer le recrimina que no la cambió. Eso se vuelve como medio raro, porque la mujer, en lugar de decir como, ay, mi esposo no me cambió, ella dice como, le hubiera gustado cambiarme, Por pero cobarde no me cambió. exacto. Y es porque ahora todo el mundo sale al pueblo con sus nuevas esposas y entonces ella ya no quiere salir, porque entonces la van a ver y comparar con las otras y pues se siente incómoda, se siente muy fuera de lugar. Total que acaba toda esta fábula en que las nuevas esposas empiezan como a se les A empieza ser a caer. feas, ¿sí? Ajá. Como que se Porque empiezan a oxidar, se sí, les cae la porque dicen pintura. que ni eran como de tercer mano esas. Y entonces empiezan a hacer todas feas y pues ya la otra mujer sale así a pavonearse por todo el pueblo. Y al final los hombres se van a buscar al que les intercambia a sus esposas para recuperarlas. No cambien a sus esposas, chavos. O no se casen. Buena opción Ah, cualquiera también. de las dos. Y así como ya menciones cortas, la de una reputación. En esta va un Ese chico está muy bueno. Está buenísimo. va un chico en un camión y le cede su lugar a una mujer porque está así preciosa. Y después se sube, a él le dan un asiento para que se siente. Y entonces cuando se sube otra mujer se siente obligado a darle el asiento. Porque aparte lo está viendo esta mujer que le gustó. Entonces es como, puta, me tengo que parar. Y se para. Y luego se vuelve a bajar otra persona. Le cede el asiento. Y se sube una madre con dos hijos y dice como, chale, pues ni modo que ahora ya como que ya no ceda nada, Sí, ¿no? porque ya todos están esperando que lo haga. Y ya se vuelve como en su mente el paladín de la justicia del camión. Tan es así que termina por no bajarse en su parada y seguirse hasta la última parada, solo como por este momento de, pues De sí, caballerosidad. exacto. Luego tenemos, en verdad os digo. Habla sobre un experimento que están haciendo como para teletransportar una cosa así medio rara y al final pues termina diciendo que si no transportan un camello, que es lo que están intentando transportar, al menos van a transportar o van a desaparecer el dinero de los ricos que están como poniendo, financiando el experimento. También está bueno. El faro, muy cortito, pero nuevamente encontramos como su odio contra el matrimonio, porque Y a favor de los y cornudos. a favor del adulterio, porque es una pareja, bueno, digamos es un triángulo amoroso, pero en este cuento los que terminan sufriendo son los amantes y el esposo está como encantado de la vida. Incluso les dicen algo como de que van a tener que quitar el faro, que supongo que es como donde viven. Y el esposo le dice, bueno, pero tú te vas a ir con nosotros, le dice al amante. Y A el donde amante como, sea, por chale. siempre. Luego tenemos un pacto con el diablo, que es un vato que va al cine y está viendo una película sobre esto, sobre que una persona hace un pacto con el diablo y total que la persona que le está contando la película porque llegó a tarde resulta ser el diablo y le hace como la proposición de que venda su alma y pues el güey se pela pa'l monte. Sí, termina diciendo que no y regresa feliz con su mujer y ya, ese es como que felices por siempre, pero está bueno también el cuento. Y pues ya sería todo. ¿El cuento que más te gustó, cuál fue? Sí, el prodigioso miligrama, está muy Esas son padre. las palabras que más te gustaron, ¿no? Déjame También, adivinar. Ok. ¿las digo otra vez? Sí, por favor. El prodigioso miligrama. Muy bien, ¿eh? A mí el que más me gustó, complicado, pero yo diría que El prodigio. La migala. Sí, me gustó bastante la migala y el de la reputación. Esos dos diría que son mis favoritos. Ok. Cortos y divertidos. A mí el que más me hizo reír sí fue el de Pueblerina. Aunque no sabías que era por cornudo. Sí, no, es que yo no Bueno, pienso esa es mal mi de la gente, interpretación, perdón. ¿eh? No, Tampoco quiere creo que es decir correcta, que pero
Yo soy muy literal. Ok, no, está bien. Y ya, ¿no? Sí. Vámonos a la pregunta final. ¿Lo olerías antes del fin del mundo? Sí, creo que sí. No le daría un 10. Démosle calificación porque tú no, van varios que no le das. Yo es le daría yo no como importo. un Hay 8. que... No, yo sí le daría un... Uy. Es que hay cuantos Bueno, que no chance un me... Es que 9. hay cuantos que no me gustan. Pero hay unos muy Pero en buenos. general sí. Sí, hay unos muy Es un buenos. libro que a mí me hace sonreír de esos que dices, ah, qué padre. Qué bonito que a alguien se le ocurrió esto. Sí, un 9 para el confabulario. Ok, cerramos con un 9 para el confabulario. Y pues ya, creo que es todo, ¿no? Y sí lo leería antes del fin del mundo. Muy bien. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Seguro, la próxima semana seguro va a haber programa. No sabemos qué vamos a leer, pero bueno, espérenlo con ansias, como estuvieron esperando este. Un saludo a todos y ya, es todo. Bye. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours.